entonces un ciclo nuevo en diálogos, el programa que usted ya conoce, que usted prefiere además. Y siempre que yo he comenzado un nuevo proyecto en diálogos he tenido una invitada muy especial y ahora no me falló, la llamé, estuvo disponible y se encuentra conmigo para esta nueva etapa. Ni más ni menos que la senadora Claudia Corichi García. Hola Silvia, muchas gracias por invitarme. De verdad que ya ves, comenzamos diálogos hace ya, vamos para 3 años, contigo Claudia. Sí. Y ahora que empezamos esta nueva etapa de transmisiones en este horario, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo en tu agenda, porque andas, bueno, tú siempre has andado. Sí. No paras. ¿De dónde sacas tanta energía, Claudia Corichi? Bueno, yo creo que del ánimo, de las ganas y casi es herencia. No, a mí se me hace que rebasaste la herencia. Es posible. Es posible que sí. Aunque yo creo que es herencia de mi abuela. Sí, yo también lo creo, porque es una mujer muy activa. Pero Claudia, mucha vocación política, o sea, no te puedes desprender de lo político, es tu pasión. Así es. ¿Verdad? Yo siempre escribo eso de ti, no sé si alguna vez lo leas. Lo leí y te agradezco además mucho tus comentarios. Silvia, tienes razón, es una pasión porque la verdad es que yo nací sabiendo de política, escuchando de política, y es una pasión porque además son las cosas que me gusta hacer, y a pesar de que a veces hay adversidades, creo que las adversidades lo hacen a uno más fuerte. Y creo que además las mujeres que nos dedicamos a la política tenemos un deber, que es no darnos por vencidas. Y estoy convencida de que si yo me diera por vencida, si dijera, híjole, ahora no me gusta, es un mal momento, es un buen momento, eso quién lo sabe, eso se construye. Y la verdad es que sí, la política es una pasión, sobre todo porque estoy convencida que hay muchas cosas que hacer por las mujeres, por los niños, por las causas que también para mí han sido muy importantes desde hace muchos años. Y por supuesto que seguimos aquí dando la lucha y batalla. Cuando yo te conocí, jovencísima, como sigues estando, una mujer muy joven, comenzabas en el servicio público y ya desde entonces con muchas inquietudes y con muchas ganas de hacer cosas. He visto cómo has ido madurando y siempre te he observado. Eres una mujer a la que observo, a la que aprecio mucho, Claudia, de verdad. Y viendo cómo has llegado tan lejos y por un esfuerzo personal. Yo no voy a compartir jamás la idea de que estás amparada en el apellido ni bajo la sombra de tu mamá. Y sé que mucha gente que me escucha va a decir, ay, Silvia, le está exagerando. Pero yo creo que has construido. Háblame un poco de eso. Bueno, claro, y me da mucho gusto que lo menciones porque recuerdo que nos conocimos, creo que fue en una gira en el semidesierto, sí. Que nos conocimos cuando tú entraste a trabajar. Yo ya tenía, creo que un año, colaborando en el gobierno de Ricardo Monreal. Yo fui invitada a trabajar como coordinadora de desarrollo social, antes de eso como directora de gestión social, ya después me dicen como coordinadora general de desarrollo social, y mi tarea pues era evidentemente dedicarme a las zonas más desprotegidas. Había unos pequeños fondos que se dedicaban a proyectos productivos de alto impacto social, se llamaban, eran proyectos productivos que se daban de apoyos de máximo 50,000 pesos, sobre todo dirigidos a mujeres, para que pudieran echar a andar algún proyecto, y se recuperaba el dinero. La verdad es que fue una experiencia extraordinaria, eso era parte de lo que hacíamos, también la relación pues con CedeSol, con las instancias de desarrollo social. Teníamos a nuestro cargo unas pipas que llevaban agua al semidesierto, porque sequía siempre ha habido, tal vez no en esta dimensión, sí, pero sequía y necesidad en el semidesierto norte y también en el semidesierto del sureste, como Pinos, siempre ha habido. Y pues la prioridad fue atender, evidentemente, estas necesidades. Entonces, recuerdo que alguna vez nos vimos en medio de la tolvanera, como es el semidesierto, en medio del trabajo, de los proyectos. Todas polveadas, ¿no? Así nos vimos polveadas, así nos conocimos, recuerdo muy bien. Y la verdad es que a partir de ahí, a mí se me volvió una pasión el tema de atención a grupos vulnerables, también el tema del desarrollo social. Porque creo que cuando estás, sobre todo cuando estás en el gobierno, por supuesto, ser legislador extraordinario puedes aportar, pero sobre todo cuando estás en el gobierno tienes la oportunidad de servir a mucha gente. O sea, tienes la oportunidad, a veces con pequeñas cosas, a veces no se puede a todo mundo, pero a veces con pequeñas cosas, de cambiarle la vida a una familia, y sobre todo con la sensibilidad que yo sí creo que nos da el ser mujeres, poder entender a una madre jefa de familia, a una abuelita, un abuelito, a la situación de un niño.
Entonces, esa fue una experiencia. Después me voy a México invitada a que formara parte del Comité Ejecutivo Nacional a ser secretaria de Políticas Públicas, que hicimos muchas políticas públicas, decíamos, así gobierna el PRD, y entonces hacíamos programas en todo el país. Uh-huh. Después como secretaria de Asuntos Legislativos y al final, mi último año y medio en el Comité Nacional como secretaria de Elecciones del CEN. Y te interrumpo. En todos los casos, invitada porque estás activa en el partido. Yo insisto mucho, pues, no porque fueras la hija de Amalia García. Ha sido como un peso ser la hija de Amalia García. Ha sido bueno y malo. Porque, por supuesto, es para mí, como lo he dicho siempre, lo he dicho aquí contigo, para uh-huh. mí ella es un orgullo, un ejemplo. Pero también es cierto que yo tracé mi ruta. Cuando yo me vengo a Zacatecas, cuando yo regreso a Zacatecas a trabajar en el gobierno antepasado con Ricardo, la realidad es que a mi madre pues le dio un poco de preocupación, de angustia. Ella no quería que me viniera porque decía, tú termina tu maestría, no te dediques a la política. Todas yo esas sé cosas, lo que ¿no? te digo. Sí, mamá. Yo sé lo que te digo, esto es muy complicado. Y la realidad es que me vine... Le agradecí en su momento la oportunidad a él, pero dije yo, qué importante poder servir. Y empecé antes de entrar a gestión social, me dieron una pick-up y empecé junto con otro compañero a recorrer todo el estado para poner lo que en su momento, para construir la CEPLADER, lo que en su momento fueron las coordinaciones de desarrollo social. Hasta que un día les dije, no me irán a dar nunca una oficina, o sea, voy a estar siempre aquí en la camioneta. De verdad, así. Sí, así, tres meses y medio itinerante. Por eso conocí yo creo que muy bien el estado, porque además pues teníamos que ir a todos lados. Uh-huh. Y de haber conocido en su momento, pues conocía algunos municipios, no, pues había que conocer todo. De ahí me voy a gestión social, a desarrollo social y luego al partido. Y efectivamente lo de mi madre ha sido por supuesto he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente, ella me ha dado también oportunidades extraordinarias, pero creo que uno va labrando también su propio destino con el riesgo y también con las consecuencias y también con los gustos propios.